everybody's Soy el Sensei Enrique Cano y estoy grabando este video para dirigírselo a la comunidad de nuestra organización, puesto que normalmente cuando uno asiste a un torneo surgen algunas dudas, muchas, o hay alguna discrepancia que requiere ser explicada. Por esta razón estoy tratando de dirigirme a ustedes como director técnico de la organización para explicarles las diferencias que hay con respecto a lo que uno a veces entrena o está preparado en nuestra técnica. Mira, vamos por partes. El torneo Tomodachi es organizado por el sistema Shito-ryu, que es prácticamente idéntico al Goju-ryu, pero sí tienen algunas diferencias que cabe mencionar. Los organizadores de este torneo de Shito-ryu nos han enviado una carta para hacernos saber que todo lo que está ocurriendo en los torneos conforme cada año van pasando sirve para llegar a tener experiencia y así ir siendo mejores en cada ocasión. Pues miren, dice aquí una carta de bienvenida que pueden ustedes leer, que la escriben los directores de la organización, y nos dice que van a recibir gente que viene de diferentes estados de la república. Eso hace que un torneo sea muy bonito porque hay gente con experiencia de diferentes partes. Ahora, hubo algunas quejas respecto a que había demasiada gente, era muchísima gente. Ellos mismos, los organizadores, lo reconocen, porque se dieron cuenta que no esperaban una respuesta tan pronta, sobre todo después de la cuarentena que vivimos, y entonces a ellos les dio mucho gusto, pero esto los motivó a buscar un lugar más amplio, algo que cumpliera con las expectativas para esta ocasión. Por esta razón, se va a realizar en el gimnasio Cuauhtémoc, dentro del complejo deportivo Plan Sexenal en la Ciudad de México. Esto nos permite una mayor facilidad para asistir al torneo porque está considerablemente más cerca que el otro torneo al que fuimos. Este está muy a la mano para nosotros, muy fácil llegar. Ahora, dirigen estas palabras que dentro de ellas guardan el querer subsanar cualquiera de las situaciones que ocurrieron en un otro torneo, como fue estar esperando demasiado tiempo en una gráfica, o sea, en una categoría, o que a lo mejor se brincaron a unos y pasaron a otra cinta, cosas así, o que empezaron una gráfica y todavía no llegaban algunas personas que venían de Puebla, etc. Dice así, informándoles que a cada año y en cada evento trabajado en este su torneo, siempre con la búsqueda de la excelencia y mejora continua. Entonces aquí se refieren precisamente al hecho de que van a buscar que cualquier cosa, cualquier queja, cualquier situación se pueda remediar. Voy a hablar de una en particular. Llegó un momento en el que era tanta gente que se les agotaron las medallas. Ya no había con qué premiar a los competidores. Y en ese momento suspendieron el torneo, se reunieron con todos los maestros, con todos los directivos de las diferentes técnicas y dijeron que empeñaban su palabra en que le iban a hacer llegar sus medallas a los competidores a cada escuela. Y las siguientes competencias se fueron sin medalla. Solamente nombraban a los ganadores y tomaban lista para enviarles su medalla. Esto es un éxito para el torneo porque, aunque quedan mal con los que están compitiendo porque no reciben medalla, significa que superó por mucho las expectativas de la cantidad de gente que venía. Sin embargo, gracias al apoyo
de una de las autoridades de la federación, consiguieron de último momento medallas y trajeron para cubrir todo el evento por completo. En esta ocasión estoy seguro que eso no volverá a ocurrir, así como cualquier otra discrepancia que pudieran ustedes pensar. Sin embargo, les estoy mostrando la carta para que vean que son las palabras de ellos que están dirigiéndonos a nosotros para hacernos la invitación. Termina diciendo: saludos fraternales, licenciado Roberto Jacob y arquitecto Eduardo Jacob, que ahí están al pie del cañón todo el tiempo ellos y toda su gente trabaja. Ahora, voy a hablarles de las diferencias, pero primeramente quiero hacerles saber que cuando alguien va a un torneo, es importante que sepa que va a estar todo el día ahí, todo el día. Les voy a poner como esquema a un cinta café. Los cintas cafés vienen a competir al final del día, prácticamente a las 5 o 6 de la tarde, a veces a las 7 de la tarde les toca competir. Sin embargo, todos los maestros de todas las escuelas los citan desde temprano, desde las 8 y media de la mañana. Y esto ocurre porque se supone que los cintas cafés son la mano derecha de cada escuela y ellos tienen que estar apoyando todo lo que ocurre. Igual con cualquier otro que se quiera anexar, como alguien a quien le gusta mucho el deporte marcial, pues llega desde temprano y acompaña, les echa porras, ayuda, está con sus compañeros. Por esta razón, podrán ver que en algunas de las áreas de competencia ven a gente muy joven que trae una playera o un pantalón de mezclilla, trae algún gafete o algo, y uno podría pensar, pues si estos niños, ¿qué está pasando? Pues están ganando experiencia y fueron con la mejor de las intenciones a apoyar al torneo. Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras es que asistir a un torneo es estar ahí todo el día. Si fuera cinta café, llegas a las 8:30 para que aprendas cómo se organizan los coaches, los referees para la realización del torneo. A las 9 de la mañana ya estás ayudando a las mesas para hacer las gráficas, anotar, formar a los alumnos. A las 9 de la mañana, 10, que ya empezó el torneo, todos ustedes están ayudando a ponerle las cintas a los que compiten, organizando las áreas, etc. Y así hasta que les da la noche. Cualquier persona que entrena karate ya sabe que ir a un torneo es estar todo el día ahí. Para la familia es difícil, porque no puede uno llevar a su abuelita, o a su mamá, o al papá que trabaja toda la semana y tenerlo sentado en las gradas todo el día. En esta atención les han tratado de poner un horario para que sepan más o menos cuándo les toca competir, pero tienen que darse cuenta que nadie puede ser adivino de una situación así. Puede uno organizarlo lo mejor posible, pero aún así siempre hay algunas diferencias que se tienen que solucionar y muchas veces ocurren detalles que no estaban previstos y que en ese sentido pueden provocar que se alargue más los tiempos que están marcados. Pero el horario que están dando no es para los competidores, es para que si invitan a alguien de la familia sepa más o menos a qué hora llegar y más o menos a qué hora va a terminar. Pero imagínense una familia que tienen un niño pequeñito que es cinta amarilla y otro niño ya más adolescente que es cinta verde. Uno va a competir a las 9 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde. ¿Qué va a hacer la familia? ¿Dejar a uno solo o irse y regresar? Son situaciones que hay que comprender. Cuando es día de torneo, es todo el día. Bueno, entonces aquí está la convocatoria. Es el día 24 de junio, en el gimnasio Cuauhtémoc, dentro del plan seccional, que como les repito, está muy cerca de aquí. Aquí aparece la dirección, lo pueden poner en su dispositivo móvil y los guía. Bueno, la convocatoria dice así: se celebrarán las instalaciones de gimnasio, que ya dije, Cuauhtémoc, en el plan seccional. Se encuentra ubicado en, y aquí está la dirección, el día sábado 24 de junio, a partir de las 8:30, todos los cintas negras, todos los maestros, todos los instructores, entrenadores, los coaches, ya saben que hay que llegar un poquito antes de las 8:30 y que te vas a estar ahí hasta las 8 de la noche, si con suerte te va. Eso estoy diciendo a la gente que se dedica al karate. Bueno, entonces pasa esto. Aquí la convocatoria dice los participantes, dice qué escuelas son y todos los estilos de karate-do. Dice todos los grados y cintas, desde blanca hasta negra, infantil, juvenil y adulto, y masters. Los masters son la gente que ya tiene más edad, no que son de más grado, más grandes de edad.
Va a haber una modalidad que se llama pre-cata, que es para los menores de 6 años. De esta voy a hablar más adelante. Cada competidor debe llevar, y aquí está la lista. Estas son cosas que se utilizan siempre en la clase y que vale la pena que cuanto les sea posible las consigan, para que no anden pidiendo prestado o poniéndose unos guantes que no les quedan o una careta gigante, sino que cada quien lo tenga. Cuando vas a competir en kumite, es decir, en competencia, en pelea, necesitas protector bucal. El protector bucal hay de muchos precios, hay unos muy baratos y hay unos muy bonitos con estuche más caros. El protector bucal es importante para que no te lastimen tu dentadura. La concha protectora es algo que solo los varones utilizan, es para proteger su ingle en la entrepierna. Nudilleras, solo se permiten azules y rojas. Eso lo piden para las áreas de kumite. Ahora, peto. El peto siempre se utilizaba para las mujeres, siempre era para mujeres. Aquí incluso dice femenil. Pero actualmente han estado surgiendo unos petos más delgaditos, más ligeros, que son para los hombres también. A lo mejor alguien que tuviera un peto lo puede llevar, nadie le va a decir nada. Careta, espinilleras, tienen que ser azules o rojas. Para cada competencia. Y cada competidor tiene que prever tener su propio equipo. Cuando uno ya es cinta verde, más o menos, ya sabe que en su maleta trae una cinta roja, una cinta azul, una careta roja, una careta azul, unos guantes rojos, unos guantes azules, que a veces por la economía no es tan sencillo tenerlo, pero ese es el ideal. Bueno, dice que cada competidor debe traer cinta azul y cinta roja, ya sea que vaya a competir en kata o en kumite. De esta manera, quiero reiterarles que no van a usar su cinta. Por lo mismo, yo les recomendaría que no la lleven, porque la cinta, uno, se les puede perder. O dos, solo los puede confundir porque, por ejemplo, en esta técnica Shitoryu que nos están invitando, los grados son diferentes y de eso les quiero hablar. Ok, con respecto a la invitación que nos hacen, ya se pueden inscribir a partir de inmediato. La ficha cuesta 400 pesos. Si vas a competir en kata, no vas a pelear con nadie ni necesitas equipo. Solo tu uniforme. Entras, haces tu kata y muy probablemente te ganas una medalla. Es una gran oportunidad porque es ganar contra varias ciudades de México. Si quieres competir en combate, en kumite, también la ficha cuesta 400 pesos. Un buen competidor casi siempre compite en las dos cosas. Y nosotros tenemos alumnos que son buenos en las dos cosas. Cuando los vemos competir en una sola, a veces cuesta trabajo verlos, tener que tomar la decisión. Pero todo va acorde a las posibilidades de cada familia. Hay familias que no pueden pagar las dos fichas y por eso lo tienen que dividir de esta manera los organizadores. Ahora, aquí viene la explicación que yo les estoy mandando a cada quien, entregando en sus manos para que la lean. Desafortunadamente es tanta la información que aparece con letra muy pequeñita y por eso hice este video para aclarar la situación. Dice: se va a hacer por eliminación directa, es decir, a la primera que pierdes, pues ya quedas fuera. Solo se va a entregar a los tres primeros lugares, medalla de oro, de plata, de bronce, conforme la lista que se haga. Vamos a pensar que a lo mejor posiblemente ya hay 8 cintas amarillas y los grafican en una sola lista, solo tres de ellos van a llevar. En los casos en donde sí haya una cuarteta que digan, esta categoría se hace cuarteta, significa que todos van a recibir medalla. Aquí viene escrito, lo van a ver más adelante. Dice que en todas las categorías se va a realizar modalidad de kumite inmediatamente después de la competencia de kata. Esto quiere decir que si tú vas a competir como cinta naranja en kata, tienes que estar atento porque en cuanto termine tu competencia de kata, que pasa si hiciste tu kata y ya sé que ganaste o no ganaste, te van a pasar a competir en la de combate. Entonces tienes que estar atento. Si, por ejemplo, tú solamente vas a combate, es importante que estés atento en la categoría donde te toca, porque en cuanto terminen los que están haciendo kata, te toca competir con todo tu equipo. Eso es lo que dice aquí, pero lo podemos aclarar con su sensei, cada uno de ustedes, en la clase. Ahora, dice aquí, tienen que estar muy atentos al llamado de cada una de las áreas. También deben considerar que hay gente que por alguna razón tiene tu mismo nombre y eso ha sido pues hasta un poco llamativo que lo vean, que surge, que hay alguna persona que tiene tu nombre y dos responden al mismo tiempo, por eso hay que estar atentos.
Cabe señalar que va a haber servicio médico solo dentro del área de competencia. Quiere decir que no va a haber servicio médico para los papás o una cosa así. Que todo lo que no fue previsto lo va a solucionar el comité organizador. Ahora bien, aquí viene lo de las categorías. Uno lo lee y lo vuelve a leer y posiblemente entra en confusión. Este video es porque se los voy a poner de una manera sencilla. Miren, van a organizar a los niños pequeñitos, que son hasta 6 años de edad, que son sin grado o décimo Q, es decir, cintas blancas, para que hagan competencias en una forma más sencilla. Solo les van a pedir la mitad de una kata, hasta donde va el primer kiai y nada más, hablando de kata. Los van a poner nada más con los puros chiquitos y van a estar con orientación y acompañamiento siempre de un coach. El coach se distingue porque trae un brazalete especial y trae un pants de los oficiales. Dice que nadie que tenga ropa ajena o con karategi podrá estar ahí arbitreando o ayudando o colaborando, nada, etcétera. Bueno, de cintas amarillas en adelante, dice sin importar la edad, van a aplicar en su categoría por Q o por color de cinta. De eso les quiero hablar, porque aquí viene la explicación en el número D. Está bien, bien clara, muy específica, pero yo preparé algo para que quede más claro para ustedes. Se trata de lo siguiente, miren, en esta gráfica hice una tabla comparativa de los dos sistemas. El nuestro es Goju Ryu, este es nuestro sistema de cintas, y este es de Chito Ryu. A quien quiera que te diga, este es mejor o aquel es mejor, es mentira, porque los grados son los mismos y al final del camino ambos llegan a cinta negra al mismo tiempo, o a cinta café casi, prácticamente. Pero vale la pena que lo sepan porque no quiero que se ubiquen por el color de la cinta, sino por el grado, que cada quien sepa su grado para que sepa cómo se va a conducir. Lo que esa explicación de la convocatoria dice es lo siguiente. Que a los que no tienen grado, que no han hecho examen, o a los que hicieron su primer examen, se les va a considerar cintas blancas como lo es en Chito Ryu. Entonces, si tú traes tu cinta blanca o cinta blanca con gradito, eres blanca y punto. Ahora, los que son cintas amarillas y naranjas, para ellos en este torneo se les considera amarillas. A los dos, amarillas. Esto puede ser que pongan a competir a un naranja contra uno de cinta amarilla. Eso es normal. No hay nada que espantarse. No hay gran diferencia en la preparación, en la técnica. Bueno. Luego, aquí sí hay una diferencia. Nosotros tenemos en séptimo Q a los cintas moradas. Ahí ellos, después de la amarilla, les dan verde. Y se mantienen con la verde en lugar del azul. Ellos no tienen cinta azul. En Chito Ryu, séptimo y sexto Q son cinta verde. Para nosotros es cinta morada y cinta azul. Lo mismo para muchas otras técnicas. Siempre coincide que sexto Q en varias de las técnicas de sistemas de Karate Do es cinta azul. No en Chito Ryu, ellos no tienen cinta azul. Quinto y cuarto Q, nosotros tenemos a unos cintas azules con grado verde e incluso cintas verdes. Y ellos solo tienen cintas moradas. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner con otras palabras si tú vas a ir a competir. Que tal vez tú eres cinta verde y vas a encontrarte otros cintas verdes allá, pero no son cinta verde, son cinta morada. Están muy por debajo de ti. Y al revés, pudiera ser que tú veas a un cinta morada y creas que es un chavito que está en séptimo Q y no, ese ya va para cinta café. Entonces, cabe la pena, vale la pena ver este comparativo para aclarar las dudas. Cuando tú entrenas karate, poco a poco vas a ir tomando experiencia. Si tú vas a un torneo, vas a aprender muchísimo, no importa si ganas o si pierdas. Y si va alguien de tu familia, créemelo, que prácticamente honoris causa, aprende muchísimo. Pero ir a un torneo no significa que lo sabes todo en el mundo. Te falta mucho, mucho por aprender. Recuerden que en el primer examen de cinta blanca, al final de examen, así dice, tu conocimiento es nada junto a todo lo que te falta. Si pudieras preguntarle a tus senseis, oiga, ¿cuántos torneos ha ido? Te darías cuenta que la experiencia que tú tienes es nula, nada, comparado con lo que viene por delante para ti en el karate. Estoy refiriéndome a lo siguiente. Los colores no son importantes. Aunque allá todo el mundo va a gritar, amarillas, vienen a competir. Tú tienes que saber que si eres cinta naranja, vas con los amarillas.
Y luego dicen, verdes, pasen a competir. Si tú eres morada o azul, vas a competir con los verdes. Por eso hice esta lista. Si tú tienes cinta azul con grado o ya eres cinta verde, compites contra los moradas. Cualquiera podría decir, pues pónganse de acuerdo, por favor, porque nos confunden con tantos colores de cintas. No, muchachos, si el torneo fuera organizado por Wado Ryu, por, no sé, otra técnica, Shotokan, son diferentes los grados y tienen hasta colores distintos. Y no es tan importante el color de la cinta, sino que te sepas tu grado. Nada más que si ellos gritan cintas moradas, tú que eres azul con grado verde y cinta verde, tienes que ir a competir contra ellos. Y ya con cinta verde, con grado café, ya sabes que te toca con los cafés desde esta cinta para acá. Y puede ser que te asombre mucho decir, ay, yo soy cinta verde con grado café y me pusieron a competir contra los cafés. Son tu mismo grado. Hay gente que tiene tu misma experiencia, ¿sale? Ya aquí se empata. Date cuenta. Pero esto no significa que ellos sean más adelantados. Es lo mismo. Solo es la forma como ellos lo están poniendo. Voy a regresar a la convocatoria. Espero no estar siendo demasiado redundante. Toda esa explicación viene en este pedacito, que dice, se va a manejar cintas blancas, amarillas, verdes, moradas, cafés y negras, que es la forma como lo usa Shito Ryu, que es lo mismo, los mismos grados para llegar a cinta negra. Nada más que aquí lo especifican, si no te sabes el color o no coincide con tu escuela, como la mayoría les va a pasar ese día, entonces es así, sin grado y décimo Q son blancas. Noveno y octavo son amarilla. Séptimo y sexto son verde. Esa está adelantada. Quinto y cuarto, morada. Tres, dos y primer Q son cinta café. Y ya de ahí en adelante ya queda parejito. Los cintas negras. Ahora fíjate. Dice, las cuartetas. Cada escuela participante deberá realizar sus inscripciones habiendo pagado antes del 17 de junio. A tu maestro le tienes que dar el dinero para que compre tu ficha. Te voy a decir algo importante. Dice así con mayúsculas, cuartetas, porque lo que están queriendo es que si con anticipación tienen los nombres de quienes van a competir, además de poder tener las oportunidades de respetar el horario, que ahí viene marcado como dentro de la propuesta que están haciendo para las actividades del día, además también pueden organizar más cuartetas con mayor seguridad y de esta manera garantizar más premios para los que van a competir. De otra forma, se les va a escapar de las manos y podrían poner a 6, 7 personas en una categoría y de esos, solo 3 o 4 recibirían una medalla. Hay una que no hemos hablado mucho en la clase, es la cata por equipos. Pasan 3 personas y hacen una cata. Aquí dice que no van a cobrar esa competencia siempre y cuando cada escuela compre 15 fichas. No importa si es de cata o de kumite o alguien que compre doble. Pero les permitirán a un equipo competir y esos equipos vienen subdivididos en dos formas. A ver, te lo explico. Si son cintas negras o si no son cintas negras. Y eso es todo. Desde cinta blanca hasta cinta café pueden organizar su equipo. No importa si son hombres, mujeres, si son cinta blanca, verde, morada, café. Puede ser de cualquier cinta. Entonces, preparas tu kata que van a presentar y vas y compites con tus dos compañeros en equipo y así todas las escuelas. Podría ser que aquí organicemos a 3 cintas naranjas y van y compiten en esta categoría que es de kata en equipos y compiten contra otros 3 que son cinta café, por ejemplo, ya casi negra. Bueno, pues eso ya es de suerte de cada quien. Por eso conviene organizar un buen equipo desde la clase para ir a las competencias. Si van a hacer competencia antes de cinta negra, no les van a pedir que hagan bunkai, o sea, la explicación de la kata. Solo hacen la pura kata y ya. Y solo hasta ya las finales les piden hacer el bunkai y eso normalmente es en cintas negras. Lo comento porque si alguien es curioso y se mete a YouTube y se pone a ver los torneos, podrá ver que hay una especie de explicación o exhibición de la kata que es así extraordinaria, llama mucho la atención. Ese es el bunkai, pero solo lo dejan para los cintas negras finalistas. Bueno, dice que solo se va a premiar el primer lugar en este caso, porque pues, es una categoría que es casi gratis. Y viene la organización pre-kata hasta los 6 años, así se le llama mixto, no importa si son hombres o mujeres. Combate, igual, hasta menores de 6 años, mixto.
O sea que a los pequeñitos les podía tocar con hombre o con mujer. Y de ahí en adelante ya vienen organizados conforme su grado, conforme su edad. Pero también los maestros van a tomar en consideración si se va a ver el peso, la estatura y demás detalles. Porque a veces hay unos pequeñitos. Nosotros tuvimos a un gran competidor, buen amigo de todos nosotros, Leonardo, que tenía 10 añitos y estaba más grande que cualquiera de los senseis, hablando de altura. Entonces, cuando llegaba, ¿cómo va a tener 10 años? No puede ser. Parecía un muchacho, no sé, de 20. Y entonces, pedían que identificaran, que llevara su acta. En esos casos, pues lo que hacen es que, desafortunadamente, lo pasan a la siguiente categoría. Lo ponen con alguien de su peso, de su estatura, o sea, de su tamaño. Y podría ser en desventaja para algunos, pero también es una cuestión de respeto para los que van a competir. Pues bien, les decía que preparé este video porque hay a veces gente que asiste a un solo torneo, apenas empiezan en karate, todavía no llegan a cinta café o no son cintas negras y quieren saber todo del mundo y empiezan a hacer comentarios que no son benéficos, porque voy a poner por ejemplo el examen. Todos los maestros sufrimos con la famosa advertencia de los papás cuando dicen, yo no lo veo que está tan preparado, ¿eh? Creo que no va a ser examen porque no lo veo que esté listo o no veo a mi hija que esté preparada para el examen. Yo no entiendo esa expresión y a muchos maestros de todas partes del mundo les desconcierta porque se supone que el maestro es quien debe dar el visto bueno para el examen, no el papá. El papá apoya y lo hace que sea autosuficiente y que sea resolutivo, pero no puede ser que un papá que no entrena karate diga, no lo veo preparado. Sí, se acepta su opinión, se aceptan sus sugerencias, pero cabe señalar que deben ponerse en las manos de cada uno de sus senseis. Y lo digo como director técnico, porque espero que este video lo vean los familiares de los que entrenan karate con nosotros, que pertenecen a otras escuelas. Y lo digo con toda sinceridad, porque no es algo que estoy reclamando, sino que es algo que llega a pasar, que dicen, oiga, ya va a ser el torneo, pero no lo veo muy bueno como para ir al torneo. El torneo es precisamente el medio en el que nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos hace falta, qué es lo que a un competidor le está haciendo falta pulir, mejorar. Puede ser que vayas al torneo y te regresaste con la pura experiencia de haber competido, no te llevaste ninguna medalla, ninguna competencia ganada tal vez, pero tu maestro, tu sensei, que está ahí al pendiente de ti, te apuesto a que trae una lista inmensa de cosas que te van a ayudar para mejorar como competidor. Además, como te digo, Karate Do es disciplina y es paciencia. Paciencia, porque tienes que ir gradualmente superándote, irte preparando para superarte. Ahora, les comento que hay situaciones que se vuelven desesperantes. Por ejemplo, cuando están muy pequeñitos, el papá está arriba en las gradas y ve que algo le hace falta a su hijo y le empieza a gritar, ponte abusado, mira esto, aquello, etcétera. Y el niño no voltea, no le hace caso, no lo escucha porque se encuentra en otra situación respecto de la distancia o está fuera de su vista. Entonces, el niño se tiene que volver resolutivo y a lo mejor el papá dice, ahí estaban tus guantes a un lado y no los viste, traías tu protector bucal, entraste sin protector o cosas así y que uno se desespera. Miren, yo soy maestro en una escuela normal, en una escuela secundaria donde trabajo con muchos adolescentes y continuamente veo padres que tratan de ser pues lo más protectores posibles de sus hijos y eso no es malo, es bueno estar al pendiente de ellos, pero muchas veces los sobreprotegen de manera tal que los vuelven un poco incapaces de solucionar sus propios problemas. Lo primero que les digo a los papás, que en la vida se van a enfrentar a muchos diferentes tipos de situaciones que tienen que sortear ellos solos, que tienen que aprender a sacarlas adelante. Por ejemplo, en la secundaria tienen diferentes maestros y los maestros tienen diferentes formas de enseñanza y también diferentes temperamentos. Y entonces, a veces pudiera ser que con un todos los maestros van bien y con uno no va bien. ¿Y qué tiene que hacerse? Pues apoyarlo, darle consejos, me refiero al estudiante, para que aprenda a sortear en la vida que en algún momento
les va a tener que suceder algo así y que lo van a tener que resolver. No puede ser que siempre esté su mamá al pendiente de ellos o su papá. ¿Qué más quisiéramos que así fuera? Pero si un estudiante aprende a respetar las normas, aprende a seguir las indicaciones, los lineamientos, se va a volver una persona exitosa en su vida. Cuando no es así, cuando dependen de una familia que les quiere resolver todos sus problemas, podrán verlos de mi edad buscando trabajo. O peor todavía, perdiendo cosas que son más importantes. Para vivir en familia, por ejemplo, para vivir en familia se necesita tener la capacidad de ser autosuficiente y de poder salir adelante con todos los problemas que normalmente cualquier persona normal va a enfrentar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues en el karate lo plantean en todo momento, en la clase, cuando se cae un niño, normalmente la maestra no lo recoge, le dice párate. Y si el papá entrara corriendo, ya mi niño va a llorar más fuerte y luego no se va a parar por su cuenta nunca. Todos hemos oído aquella cita siempre que dicen que cuando aprendes, estás aprendiendo a andar en bicicleta y te caes y te raspas las rodillas, etcétera. El siguiente reto es volverte a subir a la bicicleta y volverla a intentar, porque de otra forma no va a ser posible. El karate no es fácil. El karate es muchas exigencias. A veces tampoco resulta tan divertido porque te están llame y llame la atención. Comento todo esto porque vale la pena que sepan que sí merece una felicitación en la familia que inculque en sus hijos la enseñanza de que cuando comienzas algo, lo tienes que terminar. Ahora, voy a mostrarles un video, nada más de manera breve, para explicarles lo que ocurrió en el torneo al que asistimos en aquella ocasión. ¿Qué tal, amigos de Sendero Artes Marciales? Muy buenas tardes, buenos días. Pues hoy, domingo 10 de junio, estamos en el torneo Tomodachi de Karate Do aquí en la Ciudad de México. Con una gran asistencia en este evento, ven, aquí andan los chavitos, los... Este alumno que está saludando es de nuestra organización. Nos da mucho gusto verlo y verlo ahí compitiendo. A veces las familias enfrentan diferentes circunstancias y ya no les es posible continuar con el entrenamiento. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que siguieran siempre practicando, pero no siempre es así posible. Esta que estamos viendo, este video, fue hecho por una revista. Es una organización que les vende esa revista a todas las escuelas de karate y de otras artes marciales todas. Estaban de visita ahí e hicieron su reportaje. Figuras infantiles son los que están ahorita compitiendo. Vean acá el ambiente que se vive. Muchísima gente, muchísimos competidores. Muchos practicantes de karate do. Que se dieron cita en este torneo Tomodachi de Karate Do en el deportivo, en el gimnasio del deportivo Eduardo Molina de la Ciudad de México, de este lado de la alcaldía Venustiano Carranza. Lo que están queriendo mostrar en este reportaje es que estaba repleto de gente, como normalmente no llega a pasar. Las gradas, había muchísima gente y la temperatura se pone difícil y también la tolerancia se pone cero. Por aquí van a ver que aparecen más competidores de nuestra escuela, los pueden distinguir por el escudo. Y por ahí aparece la sensei Jessica. Y pues ahorita están las categorías infantiles de kata, hay otras de kumite. Son las más numerosas, nos comentan que va a haber también competencias de por equipos de kata y kumite para cintas negras. Y es lo que también vamos a estar esperando, que lamentablemente que va a venir el equipo, parte del equipo que va a estar en el campeonato panamericano de karate, este que se va a realizar en agosto próximo acá en la Ciudad de México también. Entonces todo esto va a estar interesante. Ahorita nada más les damos una panorámica para que vean cómo está aquí este ambiente. La gente con sus, algo se ve bien, con sus cubrebocas. Aquí los
competencia ya son las más grandes acá, los profes, el 6. Competencias, las competidoras. Ya vienen otras categorías, parece como de 10, 11 años más o menos. Son los que vienen por acá. Pues vienen muchísimas escuelas, muchos. Acá están los 6, bien. Bueno, voy a detenerlo un momento porque aquí le hacen una entrevista a alguien que está promoviendo un seminario que se dio el año pasado. Conste que este video fue del torneo del 2022. Ya se extrañaban estas competencias con vidas llenas. Si se fijaron, aquí todos los niños tienen cinta roja. Quiere decir que es la mitad de una categoría. Todos estos niños traen cintas rojas porque van a competir del lado derecho del juez. Y los otros traen cinta azul. Lo comento por lo siguiente. Alguna vez no nos faltó quien reclamó diciendo, es que a mi hija, que es cinta blanca, la pusieron contra una niña que es cinta azul. Y eso es injusto y no se vale. Y los papás están seguros de lo que están diciendo. Están haciendo observaciones que no son ciertas. Porque yo les acabo de decir que no vale la pena llevar tu cinta porque vas a usar otra. La cinta que se usa en competencia es roja o es azul. Lo más probable es que la niña que entró con cinta azul también era cinta blanca. O sea, es así, pero lo vas a aprender hasta que pasa mucho tiempo. Aquí está la sensei Jessie que nos va a acompañar nuevamente este año. Aquí preparando a sus competidores, las maestras. Y saludando a los amigos acá. Eso, resulta chistoso que les pregunta, ¿ustedes de dónde son? Y son tan famosos en la federación, tan conocidos, que les causa gracia que les pregunte de dónde son. Bueno, esto que estamos viendo aquí son las medallas. Y tenían bastantes, sin embargo, no alcanzaron. Se acabaron en el acto. Miren cuantísimas son. Y se acabaron y pues ya no fue culpa de nadie. Son cosas que van surgiendo. Miren, aquí está. Hay una niña con cinta azul y otra niña con cinta roja. Y los papás de esta podrían pensar que esta es una niña cinta azul muy adelantada y no es así. Por eso Chito Ryu decidió quitar la roja y la azul de sus cintas normales de clase y solo usarlas en los torneos. Pero son puntos de vista. Nosotros sí tenemos azul, no tenemos roja y otras técnicas tienen todas. Entonces, bueno, solo es para que se dieran una idea. Molina. Pues bueno amigos, los dejamos por el momento, vamos a continuar a esperar que empiecen las competencias, sábado vemos esta primera. Aquí lo ideal es que una de las dos tuviera careta roja, careta azul, guantes azules y la otra rojo. Del lado izquierdo del juez es el área azul. Aquí está bien porque trae cinta azul y nudilleras azules. Le faltó la careta, pero no siempre un competidor tiene todos los colores que se desean. Entonces, bueno, la única diferencia que tienen es la cinta, que no es la cinta de su grado, es la cinta del torneo para competir. Esta niña, si se dieron cuenta, le acaba de dar un suki, un golpe aquí en la cara. Y en otras épocas, en otras circunstancias, habría sido algo muy bueno, porque eso es lo que se espera, que el otro ni las manos meta. Observen, lo pega con la mano derecha. El juez para la competencia y ninguno de los jueces de banderas le da el punto, porque en este tipo de torneos que utilizan el sistema de jueceo de la Federación Mexicana de Karate Do, no permiten golpes a la cara. Y con señas y con palabras le dice que no debe golpear a la cara, porque no solo no se lo van a considerar como punto, sino incluso que le van a ir poniendo amonestaciones. No sé si alcanzan a ver un rostro de esta niña. Se ve tan bien divertida disfrutando su competencia.
las voces que escuchan son de los coach que tienen permiso, solo uno por cada competidor para estar orientándole. Es raro que grite duro, normalmente uno les dice repítelo más adentro, no hagas esto, no hagas aquello, pero cada coach tiene su estilo para apoyar a los alumnos. Sin embargo, las patadas a la cara sí las consideran y valen 3 puntos. Entonces, es cuestión de revisar el reglamento y verlo. Bueno, este video, así tal como fue presentado por esta Sendero de Artes Marciales, yo se los puse en el canal de YouTube para que pudieran ustedes verlo si quieren con calma. Y bueno, cualquier duda que tengan, pónganse en manos de su sensei con confianza y dense cuenta que es necesario ir al torneo, ir a muchos torneos para tener experiencia. Y cuando digas, cuando escuches, va a haber torneo, ya sabes que es todo el día. Todo el día si vas a competir, alguien de tu familia va a estar contigo, pero es todo el día. Cuando uno empieza en el karate, que apenas es de las primeras cintas, es más fácil escaparse pronto, nada más estar un ratito y se va. El día de Luciano Carranza, de la Ciudad de México. Bueno, esos datos son de la vez anterior.